un capítulo más de Minecraft con nuestros super chocobos, nuestros grandes amigos que ahí los tenemos, los podemos ver aquí adentro. Miren los qué bonitos son, qué bonitos, bonito y negrito. Como vimos el capítulo anterior, realmente lo que hicimos fue tomarles unas fotillos para empezar a hacer lo que es la pared de fotoaventuras. Y bueno, pero esa es una foto familiar, se podría decir. Vamos a ver qué tanto me están diciendo. Ojalá que no le pase lo mismo que a Luis Julián, que se murió la otra vez, a mi pobre Julián. Chocobo Julián fue uno de los primeros chocobos que murió. De hecho, creo que fue en el primer capítulo. Y vamos a intentar que no pase lo mismo, porque la verdad es que sería muy triste que vuelva a pasar lo mismo. Así que vamos a hacer todo lo posible. De hecho, lo más probable es que para que no nos pase eso, ya ven que cuando entramos chocamos con la pared. Igual aquí en estos dos cubos los vamos a subir un poco, dos cubos más arriba, simplemente para que podamos pasar. Esto también lo vamos a subir más para dar el salto y llegar aquí como si nada, porque el problema es que aquí chocamos y puede ser que cualquier momento o mueran ellos o muera yo. Y bueno, el capítulo de hoy yo creo que simplemente lo que vamos a hacer es crear un poco de maíz, porque necesitamos pan, también necesitamos un poco de cultivo para poder poner ahí abajo lo que es la paja de los chocobos. Y es que está muy pelón, fíjense, no hay nada de bonito, y hay que poner más bonito esa parte de nuestros chocobines. Miren, una naranja, qué rico. Más adelante para poner eso más bonito, ¿no? Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer un poco de cultivos. Y de hecho, si podemos, vamos a ir hacia allá también a ver si allá tienen naranjas. Digo, naranjas yo. Zanahorias. Y también vamos a ir a buscar un poco de aventura hacia allá, porque también me gustaría conseguir un poco de ir a buscar lo que es, ¿cómo se llama? Cuero, para hacer unas maletas, para cuando vayamos con nuestros chocobos a la aventura, ellos puedan llevar todas nuestras cosas. Porque el problema es que muchas veces uno mismo encuentra lo que eso es en la plena aventura, encuentras cosas como, yo que sé, hagan de cuenta que encontramos oro, imagínense, o diamante, o una cueva de esas. Y ves que, de hecho, en este mundo deberían crearse donde hay sitios donde hayan duendes, y los duendes casi siempre tienen escudos de diamantes, cosas de diamantes, ese tipo de cosas. Y por eso es muy importante llevar siempre un buen sitio, un buen baúl en el chocobo, para que puedas regresar con todo tu botín, ¿no? Y bueno, ahorita estoy aquí aplanando lo que es la tierra, les digo, para poder hacer lo que es el cultivo. Lo voy a poner aquí en esta parte de abajo, en esta planta. Luego lo voy a poner una puertita y aquí un techito. Ya saben que me encanta poner el techo. Y ya saben que si no les da luz, creo que no crece, ¿no? ¿O cómo era que ustedes me dijeron? Así que vamos a poner uno de esos nuevos techos tecnológicos que creamos, lo que es en Weaponcraft. Y ya sé que van a decir, ¿qué pasó con Weaponcraft? No sé si haya gente que le guste o no, será gente que vea esta serie. No lo sé, más adelante vamos a ir viendo. Hemos tenido que detenerlo porque ya ven que han salido un montón de juegos, y pues no hemos tenido tiempo de organizarnos para hacerlo, ¿no? Así que por eso no lo hemos creado. Pero bueno, por el momento vamos a hacer eso nada más. Vamos a crear lo que es nuestro super sitio para poner nuestro cultivo. Así que a ver, yo creo que aquí ya está más o menos limpio. A ver, es que está sucísimo y todo este terreno está súper sucio. No quiero utilizar herramientas, quiero usar flores. Y sí, es cierto que ahí tenemos una super cueva que podemos utilizar. A ver, una entrada y podemos empezar a cavar hacia abajo para crear, de hecho, la super entrada a la cueva. ¿Qué les parece esto? Le creamos una así, entrada super chachipiruli, y que sea la super entrada a la siguiente cueva que vayamos a hacer más adelante, porque lo más seguro es que vayamos a necesitar más materiales. Por el momento no necesitamos muchos materiales, estamos bien con los que estamos. Pero pues más adelante seguramente es muy obvio que sí vayamos a tener que utilizarlo. Así que vamos a empezar a hacer nuestro super cultivo. Bueno, aquí estamos construyendo. Yo creo que el diseño en sí, les digo, va a ser por aquí. Luego intentamos crear una entrada por ahí. Si no, por abajo vamos a intentar hacer un túnel. Yo creo que va a ser muy, muy entretenido. Y les digo que esta parte de arriba vamos a ver cómo la hacemos. Igual usamos un estilo de rejamiento o cosas como vallitas para poder hacer eso que sea chulo, rechulón. Pero por el momento vamos a hacer el vallado, ¿no? ¿Les parece? Así que yo creo que es una buena forma para empezar a hacer las cosas. No sé ustedes cómo les guste hacer los cultivos. Y miren, ese diseño me gusta. Salteado, ¿no? Nunca lo hemos hecho salteado. Así que a ver, vamos a ver qué tal se ve. No sé ustedes cómo les gusta hacer sus cultivos. Si les gusta hacerlo con trampas para que se creen más rápido o se cosechen más rápido. De hecho, me acuerdo que una vez en el servidor de Minecraft que hicimos, los chicos hicieron uno que se vea muy chulo. De hecho, lo que me gusta mucho. Así que vamos a hacer todo lo posible. Les digo, la vez que algún día me gustaría volver a regresar o hacer algo online para que puedan pasar a participar. Es que era muy divertido, la verdad. Pero en el momento no, porque pues la verdad es que ahorita mis posibilidades no me dan para poder hacer uno. Pero sí me gustaría más adelante hacer lo posible, ¿no? Para hacer algo así. Y no sé ustedes si les guste más o menos la idea, ¿no? Así que bueno, vamos a ver. Aquí va a haber una hilera. Aquí también. Vamos a ver.
Yo creo que por cada palito podemos hacer que sea la hilera de cultivo, o puede ser que sea mejor la hilera de agua, ¿no? Vamos a hacer que sea la hilera de agua mejor, así para que salga más chachipiruli, porque si no va a ser impar y se va a ver medio raro, ¿no? Por ejemplo, y yo creo que va a ser mejor que lo hagamos así. Mira, vamos a dejar ese ahí para poder caminar por aquí. Y yo creo que este diseño va a estar muy bueno. Les digo, la primera vez que lo probamos, dicen que a mí me encanta estar siempre probando nuevos diseños. Yo creo que ustedes son igual que yo, ¿no? Porque ya después de estar jugando varios tipos de Minecraft, al final, pues, lo divertido es crear nuevas formas e irte divirtiendo. Eso es lo que yo creo. Y bueno, la verdad es que les digo que últimamente el canal está yendo muy bien. A mí me gusta mucho cómo está yendo lo de los capítulos. De hecho, ya les dejé el video de lo que pasó con la operación. Es un resumen de canal. No sé si les gusta ese tipo de videos. Podemos hacerlo más seguido, por ejemplo, para que veamos cómo van yendo las series. Puedo hacer un video semanal, ¿no? O al menos cada 15 días para irles diciendo, no, pues esta serie va yendo bien, va a continuar en el canal. O esta serie va yendo mal, ya lo vamos a ir quitando, porque ya les digo que yo, series para verlas yo sola, pues no, ¿no? Así que en cuanto vea que una serie no está yendo del todo bien, pues la vamos a quitar. Y a pesar de que ya sé que puede haber que le guste a dos personas, quizá haya tres personas que les guste, o a lo mucho, por ejemplo, pues de todos los que somos 100 personas, pues no es mucho, hasta 300 personas es muy poco. Y el único juego que sí voy a dejar, porque voy a hacer todo lo posible para que les guste a todos, pues va a ser el de Smite, ya que es un juego nuevo y yo creo que es una oportunidad muy buena que darle. Más adelante yo creo que se va a convertir en el próximo LOL, y es una buena apuesta que yo creo que hay que hacer. Aparte de que a mí me encanta, la verdad, ese juego es uno de mis favoritos. Ahora sí que en el canal vamos a subir cosas que yo disfrute hacer, y ese es un juego que yo amo, disfruto, a pesar de que tenga poquitas vistas, y lo voy a hacer todo lo posible por seguirle. La verdad es que yo creo que va por muy buen camino, no sé ustedes, chicos. Así que eso es lo que vamos a hacer. Y bueno, ahorita me van a decir, Chan, puedes hacer agua infinita, tienen razón, la voy a crear ya. De hecho, antes de seguir rellenando, pensaba rellenar todo este bloque al principio, pero vamos a intentar hacerla primero, a ver. Aquí ya hay, vamos a hacer otro por este lado. Sí, porque si no es que vamos a estar dando vueltas infinitas y pues no tiene sentido, ¿no? Aquí creo que ya hay, así que vamos allá. Vamos a rellenar todo esto en Tristras. Así que eso es lo que vamos a hacer. Y bueno, aparte, independientemente de todo esto, vamos a ver lo que es lo que vamos a hacer en el capítulo de hoy. Les digo, vamos a hacer esto del cultivo. También tenemos que ir a buscar pueblos y tenemos que ir a buscar mazmorra. Yo, la verdad es que cuando estábamos buscando lo del pulpo, encontramos un montón de... ¿cómo se llaman? No son mazmorras, son calabozos en el agua. Encontramos un montón de calabozos en el agua. Yo creo que sería genial ir a verlos también. Pero no sé cuál primero empezar. De hecho, creo que también vimos uno en la arena. ¡No! ¡Uy! Vimos uno en la arena. Pero yo creo que vamos a ir al agua. Nada más que eso, hay que prepararse un poquito más. Sobre todo porque ya saben que, de hecho, ahí hay muchos blaze. Y va a ser muy difícil. Y también creo que en el cielo, se me hace curioso, pero no hemos visto ningún calabozo en el cielo. A ver si dentro de poco encontramos alguno. Estaría muy, muy chulo encontrar un calabozo del cielo. Dicen que eso son también muy divertidos. Lo malo es que son muy difíciles de subir, a mi parecer, los calabozos del cielo. Así que vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Vamos a ver cómo lo hacemos para ir al cielo. A ver. A palitos ya tenemos un montón. Entonces no vamos a hacer más palitos. Ay, ya los hice. Bueno, total, da igual. Y vamos a ver. Tenemos 21 semillillas. Yo creo que sí nos va a alcanzar, ¿no, chicos? ¿Cómo ven? Bueno, ahorita vemos. Mientras vamos a sembrar. A sembrar. A ver, no sé si hasta allá. Bueno, vamos a ver. Primero vamos a sembrar estas. Y vamos a hacer que crezcan para que tengamos más. Porque les digo, necesitamos pajilla. Paja, paja, paja. Sí, paja. Para el, para el huevón. Sí, ya sé que se escucha medio raro. Necesitamos paja para el huevón. Y para el negrito, ya ven que ellos son un par de pajeros y necesitamos que tengan pues su pajilla, ¿no? ¿Qué demonios estoy diciendo? Bueno, es eso. Mucho grande falto con ellos, me está haciendo mucho daño. Y entonces eso es lo que vamos a hacer, chicos. Y también para el pan, porque ya ven que estamos nuestros sándwiches. En este tenemos el mod de... ¿cómo se llama? A ver, vamos a ver, no tenemos aquí... Vamos, creo que arriba tenemos huesitos, vamos a ir por ellos. Para hacer que esto se haga más rápido. Y les estaba diciendo, ¿qué les estaba diciendo? Así, sándwiches, necesitamos sándwiches para hacer nuestros... Así, estamos hablando del mod. Solo tenemos uno. Esto, mira, aquí al menos tenemos tres semillillas. Ahorita vamos a ponernos a cortar un poquito más.
Es que ya se está haciendo de noche. Y bueno, ¿cómo se llama? Lord of Foods o Useful Food se llama. Useful Foods. Es el mod que tenemos para la comida. Y la verdad es que está muy chulo porque les digo, de hecho ahorita en el medio tiempo vamos a hacer un poquito de bebidas. Ay, ya no tenemos casi nada de luz. Así que vamos a subir. Porque si no van a empezar a salir creepers y ese tipo de cosas. De hecho, ya hubo un creeper que me sorprendió fuera de cámara. Estaba viendo ahí alrededor. Y de repente apareció un creeper aquí adentro. Y de hecho por eso empecé a poner un montón de luces. Así que bueno chicos, vamos a dormirnos. Nos vemos ahorita. Buenos días chicos, estamos aquí, vamos a preparar lo que son nuestros jugos. Acuérdense que necesitamos simplemente botellas. Van a ver qué rápido se hace un juguito. Creo que se necesita, eran tres. Ahí están, mira, tenemos un cherry juice, que es este jugo de cereza. Ahora vamos a hacernos uno de naranja. Les digo que me encanta esto porque es que tienes un montón de jugos, jugo de naranja. Y creo que también nos podemos, mira, de hecho por ahí creo que teníamos uno de plátano. A ver, vamos a ver, tenemos fresas también y tenemos blueberries, perfecto. No, no se pueden hacer jugos de, ¿cómo se llama? De pescado, así que no vayan a pedir somos de pescado porque no hay disponibles. Miren, aquí podemos hacernos dos de blueberry. Uy, vamos a hacer un montón de cócteles, chicos. Blueberry de fresa, haciendo solo uno para que podamos pedir el de plátano. Y el de plátano, ahí está. Ah, no. ¿Qué se hace con el plátano entonces? ¿Será algo de leche? Vamos a ver. ¿Con el plátano qué se hace? Creo que era una especie de bebida o de milkshake, quizá. ¿Creen que vaya a ser eso? La vez que no me acuerdo. Vamos a hacer, ver. Con el plátano, a ver, banana. ¿Banana pelada? ¿Para comer o qué? ¿Cómo se hace la banana pelada? A ver, banana smoothie. Sí, mira, aquí está la banana smoothie. Estamos. Vea, banana pelada. ¿Y cómo se pela la banana? A ver. Uy, tenemos todo esto relleno. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a dejar cosillas aquí que no nos sirvan. Como esto, palitos si nos sirven. La caña de pescar. Ya necesitamos más cristal. El bone lo habíamos agarrado para no sé qué. Para hacer crecer el cultivo. Ya vamos a dejarla. Y por el momento eso es todo lo que vamos a agarrar. A ver, entonces, ¿cómo estamos? La banana pelada. ¿Cómo se pela con una espada? ¿Cómo se pela la banana? ¿Cómo agarramos una banana pelada? A ver, chicos, ¿alguien sabe cómo pelar una banana? ¿Cómo se pela una banana? ¡Wow! Ahora sí me he quedado de cuadritos. ¿Cómo se pela? ¿Por qué no me dice esta cosa cómo se pela una banana? Sí, banana pelada. Ajá. Pero yo creo que no debería ser tan difícil como agarrar la banana y poderla pelar manualmente. A ver, vamos a ver. ¿La podemos pelar así? ¿Ven? Creo que se pela. ¿Cómo la hemos pelado? Tenemos. Ah, sí, pues ya. La agarramos y se pela con la mano. Qué cosa más rara. Bueno, vamos a agarrar nuestra banana pelada y ya con eso vamos a tener nuestro banana smoothie. ¡Bebidas! Bebidas se sacó. Así que vamos a hacer un baúl simplemente para puras bebidas, ¿les parece? Con eso vamos a hacer súper buena. Un montón de cosas para nuestra cocina. Vamos a tener un montón de bebidas. Y de hecho vamos a poner a un stand de bebidas, ¿les parece? Eso va a ser chulísimo. Eso me ha gustado un montón. Gran idea que has tenido, Edo-chan. Vamos a ver, ¿dónde está el stand? Aquí está. Vamos a instalar de esto. Jungles, a ver. Con este se hace 1, 2, 3 y luego... Vale, vamos a ver. Vamos a crear rápido un stand donde vamos a poner nuestras bebidas geniales. 1, 2, 3. Tenemos 6. Ya con eso nos basta. Quítate. 1, 2, 3. Y luego. Ajá. Y nos falta solamente un cubo. Al final vamos a tener que ir a buscar más madera. Porque nos estamos quedando sin madera para poder hacerlo del cultivo. Así que. ¿No lo podemos comer la banana pelada? No. Vaya. A ver, entonces vamos a poner las bebidas. ¿Qué les parece si ponemos las bebidas por ahora? En ningún sitio me gusta. Ningún sitio. Pues vamos a ponerlas arriba. Arriba. Por el momento vamos a ver en qué sitio vamos a poner. Lo que es la cocina, vamos a ponerlo aquí. Ahí van a estar las bebidas por ahora. Vamos a ver, miren, cómo se va a ver de precioso. Bebidas por doquier. Creo que son todas, tenemos cuatro tipos. Se parece lo mismo, pero no es fresa y strawberry. Mira, aquí nos falta el de banana. Le vamos a quitar uno para que no se vean iguales. Ahí está, miren, qué bonito. Nuestro sitio de bebidas. Y cuando pongamos la cocina, esto se va a ver chulo, rechulón. Y a mí me va a encantar, la verdad es que está de lujo. Mientras vamos a tomarlo, no, pues tenemos toda la vida llena. Vamos a ver cómo sigue el cultivo. Creo que hemos dejado aquí lo que es. Pues ya tenemos.
Uf, pues ya tenemos un poco de weed. Creo que eso lo agarramos porque... ¿por qué fue? Creo que por ahí encontramos un... Así era un barco que tenía cosas, ¿no? Es que vamos a agarrar rápido un poquito más. A ver si agarramos más maíz. O bueno, semillas para poder hacer nuestro sembradío. Porque me gustaría realmente tener... Ahí tenemos naranja y tenemos peach. También podemos poner jugo de peachy. Uy, lo siento. Quería golpearte. ¿Qué es esto? Una supercaída. Muy peligrosa. Muy peligrosa, chicos. Muy peligrosa. Así que no hay que ir por allá porque puede ser muy peligroso para todos. Muy peligroso. A ver, tenemos 7. Agarramos un poquito más. Un par de ellos más. Un par de ellos más. Por favor, destino, dame más. Dame todo el power para que te demos en las semillas.